Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer cómo pueden hacer esta linda casita clásica hecha de ladrillo. Que si quieres hacer la versión mansión, checa en la descripción de este video. Está el link para que la vayas a construir, que la verdad se ve bastante padre. Esta es la versión mansión y es muy bonita. Y también la tenemos completamente decorada, o checa en la descripción de este video. Están todos los links para que la vayas a construir. Pero en esta ocasión vamos a construir la versión mini, que la verdad se ve muy hermosa. Así que vamos a entrar a esta casa para que la puedan apreciar mucho mejor. Y bueno, la verdad me siento un poco enfermo, así que si me escuchan la voz un poco mormado, bueno, es que estoy un poco enfermo y es por esa razón que no hemos subido videos últimamente. Y como pueden apreciar, la casa se ve muy bien, tiene un tamaño justo. Así que la vamos a enseñar cómo pueden hacerla de una manera fácil y sencilla. Así que ni más ni más, comenzamos. Bien amigos, vamos a comenzar haciendo esta hermosa casita. Así que vamos rápidamente aquí a poner 14 de ancho, que es el frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y de largo vamos a poner 16, contando este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 14 aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y lo cerramos todo. Así que la casa es 14 por 16. Es una casa bastante pequeña. Ahora vamos a poner aquí rápidamente 2 aquí, 2 acá. Saltamos 2 espacios, 2 aquí y 2 acá. Y eso también. Les va a quedar así, chicos. Ahora vamos a utilizar ladrillo. Vamos a buscar ladrillo rápidamente por aquí. Ladrillo aquí. Y vamos a subirlo por 5 de alto. 1, 2, 3, 4, 5. En estos espacios que dejé, digamos, en blanco, vamos a buscar escalones. Y vamos a poner 2 aquí. 1, 2. Y 2 acá. 5. Así. Y así. Aquí vamos a poner la puerta. Así. Y vamos a utilizar el cristal. Y vamos a poner el 3. Y de este lado también. Buscamos escalones. De esto que tenemos por aquí. Y vamos a poner 2 aquí. De revés. Hacemos de día rápidamente. Y 2 de este lado. Así. Y aquí 2 más. Así, chicos. Bien. Ahora vamos a poner esto así. Y ya tenemos, digamos, la fachada, mis amigos. Ahora vamos a poner las puertas. Así. Y vamos a utilizar cristal. Cristal normal, pero oscuro. Este. Y lo vamos a poner aquí. No, cristal. Este, el cubo. Bien. Les va a quedar de esta manera. Ahora vamos aquí rápidamente a contar 3. 1, 2, 3. Ponemos esto así. De este lado también. 1, 2, 3. Y vamos a utilizar esto y lo vamos a subir hasta arriba. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Así. Y vamos a hacer uno más. Así. Y aquí igual. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a utilizar esto y lo vamos a poner aquí. Así. Y utilizamos escalones de cuarzo. Así y así. Ahora aquí vamos a poner esto así y aquí también. Y ponemos otro cubo de frente, que se ve así. Ahora
Vamos a utilizar escalones de los pequeñitos. Medio escalón de cuarzo, medio escalón de cuarzo. A ver si lo veo por aquí. Aquí. Bien. Y vamos a ponerlo aquí. Por todo esto. Así, chicos. Utilizamos estos de revés y los ponemos así. Y de este lado también. Así. Se ve bastante bonito. Ahora vamos de este lado. Y vamos a poner aquí rápidamente tres ventanas, como pueden apreciar aquí en pantalla. So, aquí iría, digamos, esta pared hasta arriba. Dos espacios. Aquí brincamos rápidamente aquí. Tres. Dos. Tres. Dos. Dos. Les va a quedar así. Bien. Ahora lo subimos por 5. 1, 2, 3, 4, 5. Así. Ahora utilizamos estos paneles oscuros. Por 3 de alto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Escalones de revés. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Y aquí arriba rellenamos. ¿Ven? Y vamos a hacer exactamente lo mismo de este lado. Y les va a quedar de esta manera. Ahora vamos a la parte de atrás. Y vamos a poner uno y uno de cada lado. Y vamos a subir esto hasta arriba. Así. De este lado también. Y vamos a hacer aquí rápidamente una ventana de este lado. Una de este lado. Y aquí cerramos todo. Porque aquí va la chimenea. Ahora vamos a subirlo rápidamente todo. Y poner los cristales que son 3 de alto. Así. Terminamos acá. Ponemos los cristales aquí. Así. Cerramos aquí. Subimos uno más. Terminamos aquí. Así. Así. Y aquí de revés. Así, chicos. No, aquí hay un error. Aquí van por dos de alto. Así. Bien. Ahora vamos a hacer el techo. El techo. Vamos a utilizar rápidamente por aquí escaleras de cuarzo. Y vamos a poner por todo esto. Resaltando uno. Aquí también. Hasta aquí. Y de este lado también. Así. Resaltamos uno y uno de este lado. Bien. Ahora vamos aquí rápidamente a subir hasta que termine en punta, chicos. Queda muy bien. Y aquí hacemos lo mismo, digamos. Y bueno, para que no se confundan, podemos rellenar todo esto. Así. Y aquí van a hacer lo mismo al frente. Así.
Este aquí, así, así. Así. Así, ahora utilizamos. Vamos aquí a buscar escalones. Y vamos a poner estos. Y vamos a ponerlo así. De este lado también. Vamos a hacerlo de día. ¿Ven? Ya está agarrando forma, mis amigos. Y aquí hace lo mismo. Y de este lado, obviamente, vamos a hacer obviamente el mismo triángulo. Ya saben, subiendo. Y rellenado con esta negra. Hasta arriba. Y obviamente llevado hasta acá. Así que yo voy a terminar todo esto. Y cuando termine, vuelvo con ustedes. Y les va a quedar de esta manera. Y bueno, aproveché y puse aquí los slabs, que se ve muy bonito. Ahora vamos a hacer la chimenea, chicos. Vamos aquí rápidamente a agarrar. Vamos a dejar dos espacios, uno, dos. Y vamos a ponerla de este lado. Bien, vamos a utilizar aquí también. Vamos a subirla rápidamente. Toda, 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 toda. Hasta arriba. Rompemos estos. Y aquí sobresalimos dos de alto. Uno, dos. Así. Utilizamos un yunque. Yunque, yunque. Y lo ponemos así. Uno, dos. Así. Bueno, no. Mirando así mejor. Utilizamos tela de araña. Ya esto es opcional. Ya esto es algo decorativo. Un enchif. La ponen, obviamente, porque tenemos el yunque. Y la ponen de manera aleatoria, porque es como el humo que está saliendo de la chimenea. Ya eso es cosa de ustedes. Pero se ve muy bonito. Así. Ahora aquí vamos a utilizar piedra. Piedra, a ver cuál es esta. Vamos a utilizar aquí rápidamente. Vamos a poner aquí dos. Así. Vamos a hacerlo de día. Ahora vamos a utilizar aquí escalón de este lado y de este también. Así. Y vamos a terminar esto. Así. Y así. ¿Ven? Se ve bastante bien. Esto lo pueden quitar si quieren. Y lo pueden dejar así. Sí, se ve bien. Se ve bastante bonito de esta manera para que se vea, digamos, completa. Incluso pueden ponerla de otro color. Bueno, yo la voy a dejar así. Y de este lado no vamos a poner, digamos, estos slabs porque aquí se ve feo. Y no lo hice más ancha la casa porque obviamente quedaría mucho más grande el tejado y se vería feo. Entonces, pues yo lo voy a dejar así. Se ve todo bastante bien. Ahora vamos en el área del tejado. Es, digamos, lo más complicado. Y vamos a hacer lo siguiente. Miren bien lo que vamos a hacer. Dejándose llevar por el cristal, vamos a poner aquí, vamos a contar 1, 2, 3. ¿Ven? Y aquí, justamente aquí, vamos a poner uno de esta manera. ¿Ven? Y aquí, vamos a empezar rápidamente y vamos a poner 3 de alto. Sería aquí 1, ¿ven? 1, 2, 3, ¿ven? Y aquí bajamos. Vamos a bajar. Que no se mezcle. Dos. Y tres. Les va a quedar así, chicos. De este lado, vamos a hacer lo mismo. Vamos a continuar, digamos, la secuencia. Uno, dos, tres. Uno. Dos. Y tres. Y para saber si lo hicieron bien, tienen que tener dos espacios aquí. O sea, tres. Obviamente contando ese uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Perfecto. Ahora aquí, vamos a quitar todo esto.
y vamos a combinarlo. Escalones. Vamos a combinar rápidamente. Así. Este. Así. Es un poco complicado que queden bien. Este lo vamos a quitar. ¿Ven? Se ve bastante bien. Y de este lado también. Quitar este. Sí. Así. De este lado también. Porque de lo contrario se va a ver feo. Quitamos todo esto y tratamos de combinarlo todo. Así. Y miren, este. Rompemos aquí. Rompemos este. Ponemos este aquí para que se conecte. ¿Ven? Muy importante ese de arriba. Y miren, se conecta. Perfecto. Y yo voy a hacer lo mismo del otro lado. Así que cuando termine, vuelvo con ustedes. Bien, chicos, vamos ahora al interior de la casa. Vamos a entrar rápidamente por aquí. Y vamos a poner el piso. Y vamos a hacerlo de esta manera. Ponemos líneas de un lado y de otro. Y les va a quedar así, chicos. Ahora vamos arriba. Justamente aquí. Y bueno, yo voy a hacer... Vamos a cambiar el diseño. Vamos a agarrar rápidamente por aquí cuarzo de este, de bloque de cuarzo. Y bueno, yo voy a hacer algo diferente. Vamos a poner este así. Para hacer algo distinto, ¿no? Y esto así. Así, chicos. A mí me gusta. Se ve bastante bien. Ahora aquí vamos a hacer la chimenea. Rompemos aquí. Y obviamente pues tienen, digamos, una entrada, ¿ven? Se ve bastante bien. Ahora vamos a utilizar fuego. Vamos aquí rápidamente a buscar Nether. Nether. Esto. Vamos a poner esto aquí. Vamos a buscar un encendedor. Le prendemos fuego. Bien. Vamos a poner una escalera. Y bueno, me va a decir: Gio, ¿por qué pusiste fuego si nos vamos a quemar en survival? Bueno, pues apaguen el fuego y suben. No es ningún problema. Así yo digo que se ve bastante bien. Ahora vamos a hacer el estilo de la chimenea para que se vea bonito. Vamos aquí a ver qué inventamos. Yo digo que así. Vamos a ver. Así tal vez. Y así. Puede ser. Este así. Como redondeado. 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 Bien, a mí me gusta. Bien, arriba. Vamos arriba. Subimos por aquí. Bien, ya estamos en la parte de arriba. Vamos a hacerlo de día. Y aquí vamos a terminar estas imperfecciones. Lo que vamos a hacer es que vamos a buscar aquí madera. Madera negra. Bien. Y vamos a terminar todas estas imperfecciones que tiene. Así. De este lado también. Aquí también cerramos para que se vea bonito. Aquí también. Aquí también. Así. Y vamos a poner aquí rápidamente cristal negro. A ver. Este, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a poner... Ajá,
Esta así. 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 Perfecto. Y aquí van a decir, Gio, se ve feo. Bueno, aquí podemos buscar un cuadro, como les enseñé al principio del video, y buscan uno gigante. Vamos a ver si sale. Ese. Ahora utilizamos slabs y los vamos a poner alrededor. Así. ¿Ven? Se ve bastante bien. Y ya la tenemos, chicos. Ya tenemos la casa terminada. Se ve bastante bien. Y bueno, simplemente aquí podemos cambiar esto. Ya eso es decisión de ustedes. Vamos a cambiar para que se vea bonito. Vamos a poner este así y este así. Y vamos a poner aquí rápidamente las puertas. Puertas, puertas. Que queden justamente aquí. Sí, yo digo que se ve mejor así. Se ve mucho más bonito. Y ya tenemos la casa completamente terminada. Simplemente falta aquí poner esto aquí y aquí. Ahora sí, ya la tenemos completamente terminada. Porque me tronean las puertas. Y aquí vamos a ver si le podemos hacer un cambio. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a pensar. Ok. Aquí seguimos cambiando, mis amigos. Nunca terminamos. Bien, vamos a poner algo aquí. Porque la verdad esto no me convenció. Así puede ser. Vamos a ver si le ponemos este así. Y así queda este espacio. Entonces, justamente en ese espacio vamos a poner un bloque negro. Aquí y aquí. Así. Para que se vea de esta manera. Y ahora sí, mis amigos, la tenemos completamente terminada. Es bastante sencilla de hacer y es muy bonita. Si te gustó este video, por favor regálame un like. Suscríbete a este canal. Síguenos en Facebook y Twitter. Checa en la descripción de este video. Tenemos muchos links para ustedes y muchísimas casas. Como por ejemplo, la mansión, digamos la versión mansión, que se ve bastante bien. Así que nada, mis amigos, yo me despido, yo soy Gio, hasta un próximo video, bye bye.